semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo el que lo encuentra vive para siempre. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se acercaron a decirle: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad y los arrojará al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos presbíteros concelebrantes, querido diácono, saludo cordialmente a los familiares de don Eliezer, hermanos todos. Estamos despidiendo hoy también a nuestro hermano que hace pocos días ha fallecido y lo despedimos como cristianos. La muerte, nuestra muerte, no es simplemente una cuestión biológica, es de orden personal. Por eso produce tantos sufrimientos, la despedida de un ser querido. Y es también nuestra muerte, la muerte de un cristiano. Por eso estamos esta tarde despidiendo como cristianos a nuestro hermano don Eliezer. Una vida larga, en el servicio pastoral, sobre todo, dentro del ministerio, a los soldados, como capellán castrense. Una vida larga. Quiero en esta ocasión también agradecer su ministerio y poner confiadamente en manos del Señor su vida y también nuestra esperanza. Cuando celebramos un funeral en cristiano, tenemos, podemos decir, dirigida la mirada en tres perspectivas. En primer lugar, es una oración dirigida a Dios Padre. Lo despedimos cristianamente a nuestro hermano. Es también una perspectiva hacia nuestro hermano, con el cual, sin duda, hemos contraído muchas formas de deuda. Yo quiero agradecer su ministerio pastoral. Y es también una perspectiva hacia nosotros. Cuando celebramos el funeral con alguien con el cual hemos tenido una relación particularmente estrecha, el funeral, las exequias, nos preguntan también a nosotros por nuestra propia vida. No asistimos simplemente
como una obligación social, asistimos como cristianos. El trozo del Evangelio que terminamos de escuchar nos sugiere varias reflexiones en este marco de la celebración del funeral. El trozo del Evangelio, yo os invito a que lo contrastéis en vuestra casa, es la explicación de una parábola. Una parábola que es una comparación tomada de la vida cotidiana, que perfectamente entendían aquellos a los que el Señor se dirigía en la predicación. Todos vemos cómo cuando se siembra una semilla, pensemos trigo en un campo, fácilmente junto a la buena semilla brotan y se desarrollan también otras semillas malas. La cizaña, dice el Evangelio, el trigo y la cizaña. La primera parte de la parábola, sobre todo, nos indica que no tenemos que tener impaciencia también con todos nosotros. El Señor nos da tiempo para reflexionar, para entrar en los caminos de la sabiduría evangélica, para convertirnos a Él. Los servidores del dueño de la tierra querían ser obligativos, rápidos. Pero el Señor les dice: tened paciencia, esperar. Fácilmente todos tenemos la tentación de pensar: esto lo arreglaría yo dando un puñetazo en la mesa. Pues no es verdad. Las cosas más importantes no se solucionan, no se resuelven de una manera rápida y no digamos violenta. Fácilmente tenemos la tentación de resolver, de intentar resolver las cosas según nuestra medida. La explicación del Evangelio, de la parábola, va desarrollando de una forma alegórica, podemos decir, diversos aspectos de la misma parábola, que tienen mucho que decirnos a nosotros. Sobre todo nos dice lo siguiente. ¿Recordáis que en el Credo, ya casi al final, decimos que Jesús vendrá de nuevo para juzgar a vivos y muertos? Vendrá con gloria. La primera venida fue en la debilidad de la carne, naciendo como un pobre, viviendo como quien no tiene donde dignar la cabeza y muriendo crucificado. Pero vendrá de nuevo con poder y gloria para juzgar a vivos y muertos. La parábola en la explicación se convierte para nosotros en una palabra sobre el juicio de nuestra vida. Porque, queridos hermanos, el Señor vendrá para un discernimiento de nuestra vida. A veces pensamos: Dios nos entera. El que no te enteras eres tú. Dios es el juez misericordioso, también de nuestra vida en sus movimientos invisibles e interiores. No solo lo que desde un punto de vista de la observación podemos cada uno de nosotros ver en el vecino, en el compañero, en el familiar. No solo lo exterior, el Señor ve también los movimientos del corazón. El Señor vendrá a juzgarnos. Y es muy importante el que en nuestra vida contemos con lo que siempre hemos dicho los novísimos. Piensa en tu muerte. Piensa en el juicio del cual ninguno podemos escapar, y piensa también en el desenlace del juicio, porque podemos tener también un doble desenlace. El Evangelio dice, incluso con palabras muy vigorosas, fuertes: el Señor juzgará nuestra vida. Nos viene muy bien
para vivir moralmente, contar con que el Señor va a juzgar nuestra vida. ¿De qué forma, con qué sabiduría, cómo yo debo vivir, sabiendo que un poco antes o un poco después, siempre pronto, el Señor va a revisar nuestra vida? ¿Cómo debemos vivir? ¿Es una fuente de moralidad el pensar también sin tremendismos, pero pensar también con sabiduría, que a veces desplazamos de nuestra atención lo que nos estorba? Pensemos también sin tremendismos. Nuestra vida va caminando hacia el encuentro con Dios. Ciertamente el paso es la muerte, porque no tenemos aquí morada permanente. El paso es la muerte y justamente el Señor es el juez de nuestra vida. Confiamos. Sabemos por la palabra del Evangelio que el Señor es un juez compasivo, que no nos trata como merecen nuestros pecados, que tiene una indulgencia infinita, que nos da siempre un plazo para poder volvernos a Él. También la celebración de esta tarde, pues claro que es una llamada ante Dios, recordando a nuestro hermano Eliezer, dirigida hacia nosotros. ¿De qué forma nos portamos? Es la palabra fundamental que la explicación de la parábola nos dice a nosotros. Habrá un juicio. No presumamos de inocencia, ni tampoco decaigamos en el temor, que a veces no es temor santo, sino temor de desconfianza en Dios. Pero contemos con el juicio. Os invito a que reviséis las diversas significaciones que cada una de las palabras de la parábola el Señor va indicando para nosotros. Lo fundamental se recoge en la profesión de la fe. Jesucristo resucitó, está sentado a la derecha del Padre, intercede por nosotros y vendrá de nuevo para juzgar a vivos y muertos. Querido hermano, querida hermana, el Señor es el testigo de tu vida y va a discernir tu vida y también la mía. En el Evangelio, en otro lugar, se nos va a decir que el Señor nos va a llamar a un juicio, a una revisión de la vida sobre el amor. En el atardecer de la vida seremos examinados en el amor. Y hay todavía, termino enseguida, y hay todavía otra reflexión que podemos hacer teniendo en cuenta la parábola entera y la explicación que el Señor hace a sus discípulos. En nuestro corazón, queridos hermanos, brotan sentimientos de muy diversa especie. Hay sentimientos de bondad y también de malicia. Hay sentimientos de perdón y también de resentimiento y de venganza. Hay sentimientos de compasión y también sentimientos de llevar las cuentas estrictamente a quien pensamos que nos ha ofendido. Hay sentimientos de paz y sentimientos caóticos. Hay sentimientos pacíficos y sentimientos de revuelta, de pugna, de lucha entre nosotros. Que el Señor vaya purificando nuestro corazón de esos sentimientos que no querríamos tener, que a veces se apoderan de nosotros, que los cultivamos incluso. Que el Señor nos dé la gracia de vivir con unos sentimientos que resistan el discernimiento final, porque hay formas de vivir que no resisten, y lo sabemos todos. A la vuelta de la esquina nos damos cuenta, lo que yo hice no estuvo bien. Y hay formas de vivir que resisten. Queridos hermanos, que el Señor, en este funeral, en estas exequias, por Don Eliezer,
nos enseñe la preciosa lección del Evangelio. Hay lecciones que a veces escuecen, pero nos vienen bien. Y las lecciones que nos halagan a veces no son las que nos ayudan más. Que Santa María la Virgen, Santo Tomás, en esta parroquia estamos celebrando, que intercedan por nuestro hermano, que el Señor le otorgue el don de la vida eternamente feliz, plenamente feliz, sin riesgo ninguno de perderla, tampoco con el ansia de que no agotarla, para siempre eternamente feliz. Estamos celebrando en cristiano este funeral. No despedimos sin más a una persona conocida. Lo despedimos como cristianos. Que el Señor nos ayude a todos. Muchas gracias.